Martín Carrera, experto en cocina francesa. Hoy nos enseñará a preparar solomitos de fondue de cebolla. Los ingredientes son 4 porciones de solomito de 250 gramos cada una, 200 gramos de cebolla blanca cortada en julianas finas, 150 mililitros de leche, 100 mililitros de caldo de pollo, 100 mililitros de vino blanco, pan rallado, queso parmesano rallado, orégano, mantequilla, sal y pimienta negra recién molida. ¿Qué hacemos con el solomito? Tenemos que hacerle una fondue de cebolla. ¿Qué es una fondue? Una cebolla fundida. Y lo voy a poder cocinar con un poquito de mantequilla, sal, pimienta y solamente orégano. Y vamos a cocinarla en vino, caldo y un poco de leche. Y se va a formar una salsita que va a ser media como cortada, porque la leche se va a cortar. Y vamos a cocinar una carne a la plancha. Esto simplemente le damos una vueltecita rápida y después le vamos a poner esta salsita encima. Y le ponemos un poquito de miga de pan y un poquito de queso parmesano. Y después, con el mismo caldito, lo mojamos un poquito y lo ponemos al horno bien caliente. Y lo acompañamos con el puré. Definitivamente la cocina francesa es muy distinguida, pero no necesariamente complicada. Y esta receta nos lo ha comprobado. Espero que les haya gustado y nos vemos en patriciaveles.com.